Thank you.
Buenas tardes, espero que hayáis comido bien. Arrancamos esta última tarde de estas dos sesiones de la segunda edición del Menorca Film Market. Seguimos con esta charla dedicada a la producción. Ya están listos los compañeros, una charla que moderará Kiko Domínguez, presidente de la Asociación de Productoras Audiovisuales de las Islas Baleares, APAIP, y con la participación de Cesc Mullet, director, guionista y productor de La Periférica, y Diego Corsini, director, productor y guionista de cine y televisión en CineWorld y Matco, cuando queráis, chicos. Buenas tardes. Veo que después de las comidas es la hora de la siesta. No hay demasiada gente, pero se van a perder mi modesta moderación y la brillante intervención y la sabiduría de dos productores con muchísimo lastre a sus espaldas. Bueno, uno, al menos Diego. Paco es un chico nuevo que ha empezado ahora. Me he teñido para disimular mi juventud. Es un chavalín mallorquín que ha empezado hace poco en el mundo de la producción y le gustaría aprender un poquito cómo funciona el tema este. Claro. Pero tú habla, no te preocupes. Yo no me cuento. Tú no te preocupes. Bueno, tenemos a Diego. Diego Corsini es director, productor y guionista de cine y televisión. Es socio y fundador de CineWorld. Ha dirigido cinco películas, ha producido 16 películas, o sea, con una experiencia magnífica. Tiene en plataformas como Netflix el largometraje Solo el amor, desde 2018 y haciendo buenos números. Tiene Pasaje de vida en varias plataformas como Netflix, como Prime Video, Filming o Flow. En definitiva, un hombre que también conoce lo que es el mundo de la producción y sobre todo lo que vamos a hablar, del mundo de la coproducción. Porque no sé, Diego, si profundizaremos un poco más después, ¿no? Quiero que me seas muy breve en este aspecto antes de presentar al chaval de Mallorca, ¿no? Pero que si hay alguna fórmula diferente a la coproducción para producir hoy en día. Ah, sí, se puede producir sin coproducción internacional. Es muy difícil producir sin coproducción nacional porque, bueno, se van sumando distintos jugadores y siempre hay... Incluso las capitalizaciones de honorarios terminan siendo parte de productores asociados de la película. O sea, sí, en general todos los loguitos que uno ve abajo del póster terminan siendo parte de ese IP, ¿no? De ese copyright. Pues luego me lo explicas. ¿Vale? Porque me gustaría saber cómo se puede producir, cómo se puede arrancar dinero para una producción sin coproducir con otras productoras y con varias televisiones y con varios países, con varias comunidades en este mundo. Por lo tanto, está Cesc Mullet, bromeaba anteriormente que es un chaval que ha empezado hace poco. En el 97 creó La Periférica, que es una de las productoras de mayor calado que hay en Baleares, y yo diría también, por extensión, una de las productoras veteranas de todo el territorio catalano-balear, de habla catalana, por decirlo de alguna manera. Ha producido un sinfín de películas, ha trabajado con directores de la talla del malogrado Agustí Villaronga, con Marc Recha, en definitiva, es un tipo con una veteranía extraordinaria, no por la edad, sino por sabiduría. Me sorprendió muchísimo cuando leí tu biografía un poquito, que hablabas de una frase de por el camino yo me entretengo. Bueno, es algo que me sorprende mucho y no que me sorprenda, sino que lo alabo, porque producir no solamente es un resultado, un fin, sino por el camino o te entretienes o disfrutas o acabas de hacerlo, ¿no? Voy a contaros la versión corta. Bueno, o sea, cerrad los ojos y dejaos llevar. Por el camino me entretengo es que yo entiendo que nuestra profesión forma parte de un territorio emocional que se llama pasión. O sea, o desde donde yo vengo, que es un pequeño pueblo de Mallorca que se llama Inca, conocido por Jan Colotus, E. Camper, o sea, lo más top del calzado, por eso yo suelo ir descalzo. Por favor, descalzo. Es un homenaje a mis abuelos, que eran zapateros. O lo haces con gusto o todo es un disgusto. Los que me conocéis sabéis que no soy nada pesimista, todo lo contrario, se me conoce porque siempre río, parece que nunca tengo ningún problema. Tú y yo nos acabamos de conocer, bueno, hace un rato cuando hemos desembarcado del barco pirata, pero yo creo que hay que entretenerse. Dicho esto, y desde aquí para allá, o sea, yo estoy abrumado con Diego, o sea, es un polvorín, o sea, o sea 16 películas, es otra raza, ¿sabes? Hay dos estadios, la Champions
y los isleños, que somos como unos que vamos a gatas por el camino, por los caminos de Dios. Pero bueno, sí, la versión corta es que por el camino me entretengo. Cesca ha producido películas de la calidad de Isla Bonita, de Fernando Colomo, El Ventre del Mar de Agustí Villaronga, La Vida Yula de Barrecha, o sea que ha trabajado con directores top en todo este tipo. ¿Hubiese sido posible todas esas producciones sin la figura de la coproducción? Tanto, y la pregunta va a los dos, las tuyas, Diego, y las de Cesca. No, dale. Le doy yo. A ver, yo creo que soy una rara avis, en el sentido de que si os contara la verdad de la verdad, que nunca la cuento, es imprescindible la coproducción, pero, todas estas películas, si os fijáis, vienen de fuera para adentro. Lo que es imposible y lo que me gustaría debatir, si os apetece, porque estamos en Menorca, La Vida Lliure, Isla Bonita, son películas rodadas en Menorca. Es prácticamente imposible. Entonces la coproducción no es que sea necesaria, sino que es imprescindible. Lo que pasa es que cuando salimos de aquí al mundo, nuestra aportación es tan pequeña, es tan pequeña que nunca seremos, digamos, la productora mayor, sino que somos la productora acompañante. Entonces, por ejemplo, Formentera Lady, La Vida Lliure. La Vida Lliure tiene una vida muy particular, pero Isla Bonita son como ejercicios de querer hacer películas. Es un poco como El Vientre del Mar de Agustí Villaronga. Y yo creo que todos los que estamos sentados aquí, probablemente todo el sector, dile audiovisual o cinematográfico isleño, ya sabemos que queremos hacerlas. Lo que tendríamos que tener son los instrumentos para hacerlas, ¿no? Y los instrumentos básicamente es dinero. Básicamente es pasta. Claro. Hay muchas maneras de hablar de dinero, pero dinero, pasta, dinero, pasta, dinero, pasta. Puedes decirle financiación, puedes decirle otras. Pero bueno, el debate está abierto. Sí, yo creo que también de por sí ya estamos hablando de un sector que es grupal. O sea, uno puede escribir un libro solo, pero uno no puede hacer una película solo. Uh-huh. Bueno, salvo alguna excepción muy, muy, muy extraña, que mientras hace cámara hace también micrófono, ¿no? Y actúa. Pero me parece que también, justamente hablando de financiación, más allá del dinero, también se puede aportar otras cosas que recién lo hablábamos, ¿no? De por qué acá, si cierran los hoteles 6 meses del año, no se utiliza y por ahí lo aportan en lugar de cobrarlo y lo tienen en actividad o lo pueden vender publicitariamente o alguien que por ahí tenga equipos y entonces también se asocie y ponga esos equipos para poder hacer la película. En definitiva es dinero, sí, obviamente, sí. Pero de otra manera, ¿no? Es otra forma de financiarlo y que hace que ese caminito que parece... Bueno, allá en Argentina el Instituto de Cine se llama el Inca, entonces le decimos el largo camino del Inca, del Inca A, acá sería el Ica A. Aquí también es largo, Es como, claro, por eso, digo, es eterno. Entonces uno por ahí está con un proyecto 5 años para ver si lo logra levantar y por ahí, cuando lo logra levantar, dice, ay, ya no me gusta más el guión. Porque ya está, ahora estoy en otro momento de mi vida y no sé si quiero seguir contando esta historia. Entonces creo que hubo una democratización con la parte tecnológica, es mucho más asequible hoy tener una cámara de muy buena calidad, pero seguimos pensando que solo se puede hacer películas de 1,5 millones de euros para arriba, y creo que se puede hacer también algo un poco más. A mí me gustaría hacer una de 1,5 millones. Claro, a mí también. Bueno, alguna, sí. Hay una anécdota que la puedo contar ahora, y yo creo que a Agustín no le disgustaría que la contase. Agustín Villaronga, la última película es Lori Tormenta, que él ya no la vio, es póstuma. La penúltima es El Ventre del Mar, que es la que estuvimos trabajando juntas. Y la anterior era Born a King. Casi nadie ha visto Born a King. Es Nacido Rey. Es una película que cometió el error de empezar a vivir cuando el asesinato de Khashoggi, ¿no? ¿Cómo se llama el periodista que entra? Khashoggi. ¿Sí? Que entra en la embajada turca. Entonces el príncipe árabe
y tenía que ir a Toronto y los distribuidores internacionales dijeron, perdón, la sinopsis corta de Borna King, que es la vida del joven Faisal, que es el nacimiento de Arabia Saudí, ¿vale? Sí. La paga los petro... No sé cuál es la moneda de Arabia Saudí, pero la paga la compañía petrolífera y la película son 18 millones de euros. Se rueda en Arabia Saudí y en Londres, en inglés, versión inglesa, y una versión árabe. En el momento que la rueda Agustín, no hay cines en Arabia Saudí. Cuando está la película hecha, se crean 500 cines y es la película más vista de Arabia Saudí, ¿no? Lo digo porque Agustín era homosexual y cuando tenía que ir a Arabia Saudí decía, lo voy a decir en mallorquín, que era como me lo decía él, decía, Paco, internet es muy gran y ellos saben que son maricón. O sea, no puede ser que no sepan que yo soy homosexual. Dice, me van a colgar en la plaza. Algo va a pasar, ¿no? Esto es una anécdota tonta de que nos podemos reír, ¿no? Pero entre nosotros y Agustín vivía con un mal rollo el haber aceptado ética y estéticamente este proyecto. ¿Por qué os cuento eso? O sea, todas las películas de Agustín juntas no llegan a 18 millones de euros. Debe tener 14 pelis y todas juntas. Y entonces Agustín dice, yo estoy contento de haberla hecho. He tenido un asistente personal por primera vez en mi vida. Había cuatro personas, no una para todo, ¿sabes? Sino cuatro para cada cosa. Y quería saber cómo era hacer cine, entre comillas. O sea, esta mañana he conocido a Giancarlo y me decía, yo voy enfocado al cine comercial, industrial. Perfecto, es maravilloso, el cine tiene que convivir. Y yo le decía, pues yo al cine totalmente anticomercial, no anticomercial, ya me gustaría a mí dar un pelotazo, pero es que El ventre del mar, por favor, miradlo, recaudación, 13.140 euros. Madre mía. La recaudación del ventre del mar, 20 salas. No, es que me enorgullezca, ¿eh? Solo lo digo como ¿por qué estoy contando eso? Pues no lo sé, Paco. Porque te has ido a... Como soy el joven. Diego, comentamos antes que ah, sí, por el millón y medio. Ah, el millón y medio, claro. Claro. Ya está. Dice gente que se puede coproducir internacionalmente y sin recurrir a la coproducción. Se puede producir sin recurrir a la producción. Pero internamente, más localmente, la coproducción se erige como un elemento prácticamente indispensable para poder producir. Claro. Levantar 1 o 2 millones para una película de euros, en este caso, y eso estamos hablando de presupuestos normaletes bajitos, tampoco hablamos de presupuestos como el que comentaba Paco hace un momento, de 18 millones. Es tremendamente complicado poder producir o sacar de una sola fuente esos billón, millón y medio, 2 millones. Es que fíjate que incluso a veces es al revés. Cuanto más bajo es el presupuesto, más coproductores hay. Claro. Porque cuanto más grande es, y por ahí estamos hablando de cine más comercial, saben que va a haber un beneficio económico importante y no lo quieren repartir tampoco. O sea, muchas veces las películas más grandes sostienen una sola empresa que además, si miramos un poquito a los yankees, ¿no? A Hollywood, la misma productora después también tiene su propia distribuidora y también tienen sus propias cadenas de cine, entonces es como que abarcan todo el negocio. Pero todos los que hacemos cine autor o cine independiente, como prefieren llamarle, y sí, tenemos que ir viendo, ok, saco un fondo, un modelo que yo fui aprendiendo acá en España, ¿no? Un productor de Islas Baleares que consigue un fondo de Islas Baleares, otro que tiene un beneficio fiscal en Canarias, otro que consigue el ICA, y entonces de repente, bueno, ahí se van sumando distintos productores a ese mismo proyecto. Y ya cuando te vas a lo internacional es lo mismo, es bueno. Y además, tenés en Argentina los fondos del Instituto de Cine. Si te asocias con una empresa latinoamericana, también puedes postular el programa Ibermedia. Si te asocias a una empresa europea, puedes postular a Eurimage o al Grupo Media. Entonces, claro, empieza a tener mucho más sentido a la hora de salir a buscar fondos, que aparecen más posibilidades, las del otro país y las que son específicamente para coproducciones. Entonces, sí, es lógico que el cine independiente se necesite alimentarse mucho de las coproducciones, tanto nacionales como internacionales.
Claro, y se juega, luego hay un, encajar ese puzzle tremendo de origen de fondos, ya no de productoras, porque una productora puede coger varios orígenes de fondos y poderlos encajar, ¿no? Puede coproducir con una televisión, puede vender derechos de producción. Todo eso es extremadamente complejo y hace a veces, provoca a veces, y eso a veces los productores tenemos ese ego, ¿no? De un proyecto que ha nacido en nuestra mente, tener que ceder una IP importante por el mero hecho de que otra productora de otro territorio haya conseguido o pueda conseguir más dinero de su territorio. Y de esto somos, sinceramente, auténticos expertos en Baleares. Tenemos un talento, yo creo que, bueno, no hablo de mí, hablo de los profesionales, ¿eh? no de mí en este caso. Hay en Baleares un talento extraordinario para hacer cine y siempre nos quedamos con la parte residual de nuestros proyectos. Esto es un problema que a veces está, varios productores se muestran hasta reacios a coproducir con mucha gente porque, ostras, un proyecto que ha nacido de mí se va a convertir en un proyecto que yo no voy a contar. Eso ocurre. Eso ocurre. Sí, obvio. De hecho, en general, cuanto más independiente uno sea, más tiene que ceder. Es más, ahora también la lógica de las plataformas, muchas veces incluso a empresas grandes les han dicho, me encanta tu proyecto, presentalo con ellos. Claro. Y es, pero ¿por qué? Si eso no tiene nada que ver. No, pero con ellos sabemos que funciona. Entonces, solo trabajamos con ellos, tienen no una, pero tendrán 5 o 10 empresas con las que saben que las cosas les funcionan bien. Vaya uno a saber si hay ahí también algún tipo de negocio entre ellos, que probablemente lo haya. Pero sí, o sea, y a veces esas reglas del juego te matan. Lo mismo que cuando logras que te distribuya una película, una mayor, y claro, te dicen, pero yo en publicidad voy a poner 2 millones de euros, entonces hasta que no recuperemos 2 millones de euros vos no vas a ver un centavo. Entonces, claro, pero va a estar empapelada toda la ciudad y todo el país con mi película. Y ahí, bueno, uno tiene que ver y evaluar, ¿no? Si te conviene ceder o beneficio o IP o lo que fuera, hasta que eventualmente uno piensa que por ahí eso, ¿no? Mete un pelotazo o no. Digo, por ahí uno eso, disfruta el hacerlo. Yo creo, Kiko, que es un error planteárselo así como lo cuentas. O sea, en el sentido de que, o sea, todos los que estamos aquí tenemos pues 5 dedos, 5 proyectos cada uno, ¿no? Como decía un poco, vamos a estar de media 3-4 años por proyecto. O sea, yo ahora mismo, en la situación en que me encuentro, joven, con ganas, ilusión y bueno, toda la vida por delante, así, claro. Si eres un chaval como yo, claro, hay que hacerlo. O sea, yo creo que esto es mío, mía, mi tesoro, ¿sabes? Pero es así. O sea, no, porque ese tesoro se queda en un cajón. Nunca saldrá. No, pero perdona la expresión, pero la putada es que vuelvo a decir, hay 2 estadios, por no decir 7, ¿eh? Porque ya sabéis que en el fútbol, que es el deporte rey, está la primera división, los que juegan en Champions o Liga Europea. Así decía 7 por los anillos del infierno. Luego está segunda división, luego está regional preferente, tercera división A, B, C, cuarta. Claro, si hacemos un poco de ranking de lo que es el cine español o el cine europeo o el cine internacional, claro, es que a mí me encantaría que hubiese tejido industrial y que hubiese industria. Pero es que nosotros solo por dinero, ¿sabes aquella máxima que dice la primera línea de un guión es el presupuesto? Bueno, es una putada, perdona toda la expresión, pero es que es bastante cierta. Pero hagamos cosas. Yo creo que estamos en el momento. No sé si alguno de vosotros, yo creo que sí, estaba en la conversación de Netflix cuando vino Verónica en Palma. ¿Qué ha pasado que el último año han salido? O sea, de los cajones tenemos más proyectos que capacidad. Llamada Netflix o Amazon, si conseguís hablar con ellos. Están hablando a 4 años vista. Ellos tienen ya toda la... Y tú vas diciendo... yo creo que hay que diferenciar o hay que situarse. Nosotros estamos en regional preferente, podríamos estar peor, ¿eh? Pero quiero decir, la política industrial institucional, ¿eh? Dinero público, ahí es otro gran tema, por fiscal, ahora, desgravación, por desgravación fiscal. Incentivos. Sí. O sea, por los incentivos fiscales. Yo no sé cuál es vuestra
práctica diaria, pero la mía es, si quieres conseguir 275.000 euros es imposible. Si quieres conseguir 2.750.000, mañana por la mañana. Hombre, Paco, explica eso, ¿por qué? No, es así. No, no. Yo quiero saber cómo funciona. No, es así, es así. O sea, hace 5 años, una conversación en un gabinete de abogados de Madrid, ellos solo trabajaban en películas de 2 millones para arriba. La historia es levantar una película de 700.000 euros, de 1.200.000, no es igual, ¿eh? O sea, antes hablábamos los compañeros del eco-shooting, que si hay Barcelona, claro. Morena Films, con todo el cariño, no sé si está la compañera de Morena Films. Claro, esto ya es Champions. Probablemente son pequeños, ¿eh? Comparados con... No, todo tiene su escala, ¿eh? El que se cree que es mayor, siempre resulta que hay un chino que tiene ahí un imperio. Pero quiero decirte eso, que hace 4 años en Manacor, intentando levantar una película que era El fantasma del cine Goya, nos fuimos a hacer una banda de empresas locales, no voy a decir el nombre, y sorpresivamente me dice el gestor de una cadena de supermercados: nosotros hace 4 años que cada año entregamos 1 millón de euros a la Banca Mar y vamos cada año a la Filarmónica de Londres a ver cómo graban la banda sonora de la película. Bueno, yo me quedé. Menos mal que soy yo el que me dedico al cine. Esto es el gerente del hipermercado. Nosotros queríamos hacer El fantasma del cine Goya porque somos unos hippies, porque somos unos, porque hay un cine que va a caer, porque teníamos que darle vida a aquel cine muerto, por dile lo que quieras. Y nuestro presupuesto eran 700.000 euros y necesitábamos 275.000 euros. Por eso he dicho la cifra, ¿eh? Y entonces aquel dice, 275.000, a ti, a la periférica. Y viene la Banca Mar y yo es que le doy 1 millón. O sea que las escalas, claro, no sé, mi experiencia. Es más fácil un proyecto más caro que uno más barato. Nosotros, y ahora hablo de las administraciones de aquí, ¿eh? O sea, ya sé que hay compañeros argentinos, compañeros... han llamado desde Finlandia y tal, pero de aquí para allá yo diría que es imposible, no por incompetentes, sino porque siempre serás el pequeño. Entonces, sí, si vas a ser el pequeño, o sea, yo por ejemplo, Pero sabes que eso también pasa con Latinoamérica por el tipo de cambio, por el tipo de fondos que hay, siempre el país, salvo por ahí México, pero el país latinoamericano siempre es el minoritario, aunque la idea sea de un latinoamericano, aunque consigan más cantidad de fondos, pero sumando todo, estamos hablando de que allá por ahí una película promedio está entre 400 y 500 mil dólares y para abajo, y acá de menos de 1 millón es muy difícil. Entonces, cuando vos decís una película chiquita de 900 mil, 1 millón de euros, en Latinoamérica terminan como diciendo, pero claro, eso es chiquita. Exacto. O sea, allá con 500 mil haces una super peli, digo, por eso... El secreto de sus ojos. Salió 2 millones de euros, claro, y ganó el Oscar. Claro. O sea, es como que hay un desbalanceo. Yo recuerdo, de costos, ahora, ¿no? Me he recordado un foro de industria en el Festival de Málaga de hace 3 años con unos compañeros de Uruguay y me decía, el presupuesto local son 300.000, el presupuesto europeo tú me dirás el que quieras que sea, ¿no? Sí. ¿Hay que coproducir en un intento de conseguir presupuesto para hacer la película? ¿O también para enriquecer el producto? Enriquecer intelectualmente. Para mí eso es clave, ¿eh? No, pero para mí también hay una realidad. Una coproducción oficial sí o sí. De hecho, el concepto de coproducción internacional, reconocida por los institutos de cine y demás, sí o sí te exige que haya también un aporte técnico y artístico. Uh-huh. Entonces ahí es donde vienen estas apariciones de... Pero creo que el que maneja el coche en la escena 27 podría ser argentino. Sí, para mí el instituto no me lo va a aprobar nunca. También, digamos, para entender un poco cómo funciona allá, el comité de selección de los proyectos está conformado por un director, un productor, un guionista, que igual eso estaría bueno que acá se aplicara y que no sea gente que por ahí no pise un set en su vida, un técnico y un actor. Y estos dos, en general, cuando es una coproducción minoritaria, te juegan en contra, porque dicen, no le voy a dar la misma subvención a una película que contrata 2 actores y 4 técnicos que a una que está contratando a 35 técnicos, 50 técnicos, 10, 15 actores. Entonces, en general, esos te tiran para abajo.
Y como en las coproducciones internacionales, en específico con Europa y muy particularmente con España, y casi siempre, aunque hagas todo en Argentina, termina siendo minoritario. Entonces es una movida eso también, como complicado. Claro. Pero la parte de enriquecer, yo creo que amplias mercado, conoces cómo se trabaja en otro lado, te das cuenta de que acá todo es más caro. No, pero ves la formación actoral, la diferencia que hay en cómo trabaja cada uno, los roles, cómo le llaman a las luces. O sea, uno va aprendiendo. Hombre, todo enriquece, bueno, ¿no? Yo creo que el mestizaje es el futuro. O sea, cuanto más mezclados estemos, más nos reiremos, ¿no? Ahora estaba pensando mientras contabas eso. A nosotros ahora la periférica, el 1 de... ¿Estamos en octubre? El 1 de diciembre estrenamos Quest, que abrió la sala inaugural en el Atlántida Film Fest, ¿no? Que es una ópera prima de Antonina Obrador. Y estamos preparando Forastera. Lo digo para que sirva de ejemplo, ¿no? Que es hace como 7 años, yo creo que 7 años, 6. O sea, Tonina no era ni madre y creo que Lorenzo ya tiene 4 años. No conocía ni al padre de su hijo cuando hablamos del proyecto, ¿no? Y yo creo que ahora hemos coproducido con una productora catalana, Nanook, maravillosos, Aventura, que yo creo que perseguí durante 3 años. O sea, con Eva nos conocimos en Guadalajara, México, y yo ya perseguía Aventura para este proyecto. O sea, que hay una labor de conseguir, porque todos tenemos nuestros tiempos. Yo no sé si a ti te pasa, pero Kiko, tú tienes un proyecto, tú y tu productora, sea original o de un artista maravilloso, pero que tú eres su padrino, su madrina, su tío, su tía, tal, y lo llevas ahí como productor, y es tu tiempo, pero el otro lleva 7. No. Entonces hay que esperar el tiempo, o sea, regla número 1, los tiempos tienen que coincidir. Ya tenemos que subir al mismo autobús o al mismo barco o al mismo coche. Ahí ya van pasando como una serie de años. Yo lo digo como experiencia, ¿no? Luego os contaré cosas totalmente diferentes que esta, ¿no? Forastera, por ejemplo, ¿no? Nosotros vamos a rodar el año que viene, si todo va bien, Forastera. Forastera empezó siendo un corto que ya era un largo, que durante la COVID estuvo en la quincena en Cannes, o sea, Cano estuvo allí, o sea, ya lo más. Ha recorrido todos los laboratorios mundiales europeos, contra europeos y tal, para el largo. Tenemos la financiación este año en el ICA, somos la primera, o sea, es la primera película, o sea, 800.000 euros del ICA. Estamos en 1.400.000 y estamos con Lastor y con otra productora catalana que ahora se me ha ido el nombre, pero ya volverá. Y estamos buscando por la línea internacional, que ya es el otro estadio al que deberíamos... O sea, por eso nosotros... ¿Para qué sirve coproducir, Kiko? Pues para ver cómo se mueve el mundo. Y estamos buscando una coproductora sueca. ¿Qué implicará eso? Probablemente... O un actor sueco, o la música sueca, o los efectos sala suecos. Evidentemente, cada país o cada comunidad autónoma o el ICEC quiere que, y es lógico, que las productoras catalanas, el Instituto de Industrias y Culturas Catalanas, que bastante del dinero público que ellos mueven, pues se quede un poco en Cataluña, no que lo gastemos. Es lo mágico, ¿no? Cómo un proyecto crece. Por eso te lo cuento, actores diferentes, claro. Y técnicos diferentes, que lo comentaba Diego hace un momento, ¿no? Exacto. ¿Creéis que estos foros como en Menorca Film Market, como los foros de trabajo que hay en otras ferias, son los foros indicados para conseguir coproducciones? ¿Somos los foros? ¿Hay que decir sí o no o hay matices? Hay matices. No. Vale, un buen matiz. Pero son imprescindibles, únicos, para conocer a Diego, para conocer... Entonces, funciona. No para conseguir la... O sea, ¿cuál es el fin último?
No, hacer la película. Hacer, claro, siempre. Siempre. Y bueno, pero si conoces a un coproductor que eventualmente puede conseguirte parte del fondo, es un primer paso, ¿no? Es que... Bueno, pues me refería a eso. Claro, o sea, eso está... Aquí... Sí. Ahora no van a venir acá a firmarte un cheque. Claro. Eso está claro que no, obvio. Bueno, no sé. ¿No? Ok. Bueno, ¿hay alguno? Podía intentarlo, ¿no? Había que probarlo. ¿Alguien con boli? Tengo un boli. Quien quiera para firmar cheques. ¿Hay alguien con chequera? Claro, no. La pregunta es... ¿Se acuerdan de los cheques? Bueno, un visum. No, no, pero sí, yo creo que... No, hombre, estamos de acuerdo en... Sí, o sea, son necesarios, que nos vinculemos... un poquito de humanidad y de contacto, ¿no? Sobre todo después de tanta pantalla y tanto... Wow. Yo creo que hay que verse y hay que conocerse y hay que compartir. Al menos... He visto en los pitch, he visto muchos creadores jóvenes, muchos productores jóvenes, algunos que son su ópera prima, otros que llevan dos películas, que no son tan veteranos como vosotros haciendo producciones y coproducciones. ¿Qué les diríamos a esa gente? ¿Cómo acceden a esa posibilidad de coproducir para que su producto salga adelante? No sé si estos foros no son los más adecuados. ¿Qué es lo más adecuado? ¿Llamar a las productoras que tú...? Es que no veo solución alguna. Yo este foro lo veo, y es una opinión personal, ¿eh? Estos foros lo veo de una utilidad extrema. Aquí es donde empiezas a ejercer ese networking, ¿no? Conocer a tres productores que a lo mejor... Oye, a mí me han sido muy útiles siempre que he ido a estos foros. Muy útiles. Ya, es que yo, como diría mi hermano, hacer la pregunta mal, Kiko. Vaya, por Dios. Por eso dejé el periodismo hace muchos años, porque no sabía entrevistar. O sea, es que no hay solución ni hay... O sea, a ver, que sí, que seguro que hay la, ¿sabes? O sea, yo recuerdo mis primeras conversaciones... Bueno, yo tengo un campo de trabajo que son los documentales, que me apasionan y que es donde yo pongo toda mi ficción, porque... Es un pequeño secreto entre nosotros, o sea, donde pones una cámara ya se ha roto la realidad, o sea, ya siempre. Creas una realidad propia, ¿no? Para mí... Es muy cuántico eso que dices, ¿eh? ¿Eh? Es muy cuántico eso que dices. En cuanto se observa... ¿Cuántico? En cuanto se observa un fenómeno, se altera, efectivamente. Teoría cuántica. Estoy entrando en la teoría cuántica, o sea, no estoy aquí. Vale. Bueno, depende. Gato de Schrödinger, sí. Vale. No, me refiero, por ejemplo... mi primera conversación, creo que fue el 2003, hace 20 años, en la 2 de Televisión Española, que sigue siendo la madre de los documentales, ¿no? Por decir algo, en el territorio español, ¿no? Dos líneas, ¿no? Una, yo recuerdo que fui con 10 DVDs, ¿sabes? Porque digo... No vamos a esperar a tener un poco de una colección de cromos y no ir como que parece, ¿sabes? Tony Catán, un fotógrafo al que ahora mañana, el día 13, hace 10 años que se murió, y yo hice el documental de Tony Catán sin él, porque se murió 13 días antes de que yo empezase el documental, y decía, es que una foto sí, puede salir bien, pero a mí lo que me interesa es... O sea, para ver, este fotógrafo me gustó, una foto, necesito ver toda la colección. Entonces, yo recuerdo que con Pep hacíamos como, cuando tengamos 10, iremos a ver si vamos a Madrid y tocamos la puerta y tal. Llegamos a la 2 y dos cositas para mí maravillosas. Una, dos palos reales, ¿no? Pero ¿cómo es que yo, era el director de la 2, cómo es que yo ni nadie de aquí sabe que existe la periférica? Me quedé así. Nos compraron 4 documentales de los 10, porque no tuvo tiempo de verlos todos, pero él iba flipando. Cuando digo comprar, una emisión ahora debe estar a 2.000 euros la emisión. O sea, en aquella época creo que nos dieron 6.000 euros por hacer un pase, que son 5 pases. O sea, no, es cuando te digo que nada, la realidad, ¿qué realidad? Porque por un pase... Ahora te dan 2.000 euros y dice, lees el contra y dice 5 pases. Y tú dices, no era un pase, ya, pero uno por la mañana, uno por la tarde, uno a última hora, uno de 15 días después. Y digo, no, vale, pero es uno. Y luego otra cosa que me pareció alucinante. Oye, preséntate a la convocatoria, tal, no sé qué. Hacemos una convocatoria cada año, vale. Y dice, ¿qué vale de media eso? Dice, 20.000, 40.000, le dije, cada documental. Dice, no. 100.000, 100.000, no pongas 20.000.
decía, eso me dijeron cuando empecé. No te van a creer. Mismo, sí. No te van a creer. Y no lo van a creer. 20.000 no es bueno. Yo. Sí, peor. O, si te creen es que no es bueno. Si yo no sé si tú tienes experiencias de esas, pero sí. Lo digo por bueno, ese... Yo, mira, tengo una Germán muy divertida, justamente también por el tema de los distintos presupuestos. Bueno, yo estaba tratando de levantar mi ópera prima, estaba en el Festival de Mar del Plata y viene precisamente un español. Y nos sentamos, ¿no? ¿Para qué sirve? Ahí sí. De ¿un hecho, español? Para nada. Era el sector industria, que, digamos, sector industria, volviendo a la pregunta tuya, sector industria, laboratorios, foros de coproducción, yo creo que como, ahora está tan de moda la palabra networking, pero como un espacio para conocer a otros productores que estén en la misma, que te puedan dar una mano, que les pueda interesar el proyecto, es fundamental. Digo, el COVID nos demostró además... Sí. Que la virtualidad no funciona, o sea, que no es lo mismo. A mí siempre me preguntan, bueno, ¿pero querés dar una clase presencial o virtual? No, presencial, sí. Aunque tenga que viajar una hora, digo, pero tener a alguien, si te apagan la pantalla, es como el mercado de Cannes virtual era un chiste, o sea, ibas por, parecía un videojuego. Pero bueno, en fin, la anécdota es que estaba en la zona industria de Mar del Plata, y me siento con este español, por ahí es un poco exagerado el muchacho este, pero... Me dice, ah, ok, bueno, mira, nosotros podemos poner estas cosas. ¿En cuánto está presupuestado el proyecto? Le digo, $350,000. Ah, no, nosotros cortos no hacemos. No me quedé como, no, pará. Ni siquiera era de tan bajo presupuesto para Argentina esa cifra. Entonces digo, pero escuchame, no, es todo lo que puedo sacar del Instituto de Cine. Y apuesto a eso, que además, si se suma un coproductor español, podemos ver de hacerla con un poquito más. Ah, no, es que menos de €1,000,000 es, para mí es amateur. Yo, está bien, es mi ópera prima, no podía contestarle nada, entonces dije, mirá, yo como productor ya tenía algunas pelis hechas, le digo, he hecho pelis por menos, y que han estado tipo en Toronto, en Carlo Vivari, y nadie, hasta tuve en Carlo Vivari una película hecha en mini DV, o sea, digo, como... yo creo que va por otro lado, no sé por qué hay una cosa de que si cuesta más sale mejor, de hecho, ¿cuántas películas caras son un horror y cuántas películas baratas son muy buenas? Yo creo que hay también hay como un prejuicio y de hecho fijémonos que grandes tanques de Hollywood mismo, como meca del cine, hay un montón de películas que, que por suerte ni llegan, o sea, pero se gastan, no bajan de 20-30 millones de dólares. Diego, me gustaría aprovechar un poco tu experiencia, ¿no? Vienes de dos mercados diferentes o dos realidades diferentes, que es la de Hispanoamérica y la española. Conoces perfectamente los dos mercados. ¿Funcionamos igual o qué? Argentina no lo entenderías. Es que es, justo estamos en un momento muy raro de Argentina. No, yo creo que Latinoamérica en general funciona bastante similar. Dentro de Latinoamérica, México es otro planeta, ¿no? México es como que mira al norte, no mira al sur, entonces se manejan más con realidades más parecidas a las estadounidenses. Pero sí creo que la gran diferencia que hay entre Latinoamérica y España es que allá somos muy instituto de cine dependientes. Es como que la única fuente de financiación es el Instituto de Cine de turno y no hay mucho más. Empezaron a haber algunas cositas de tax rebate, no beneficio fiscal, o sea, es solo para los que vienen afuera. De hecho, Colombia copó ese mercado muy fuerte, Uruguay está un poco en esa movida, pero para lo que es propio, si no es el Instituto de Cine... Es muy difícil que los privados apuesten, ni hablar en un país ahora como Argentina, que tiene 120% de inflación, que lo que invertís hoy lo recuperás en 2 años y ya te vale una quinta parte, o sea, es absurdo. Pero digo, en ese sentido, yo creo que acá una de las cosas que yo vi y dije, acá hay más chances, no que sea más fácil, porque claramente no lo es, pero tener apoyos de las comunidades, tener patrocinios, tener subvenciones, tener créditos. Allá los bancos no te ponen plata en una película, pero ni teniendo los avales de la vida. Los apoyos del ICADA mismo, los beneficios fiscales, el tax rebate, las televisiones. O sea, allá es muy loco porque vos vendés una película y no la vendés. Dicen... Te la paso, estás contento, ¿no? Sí. Así, pero pagame, no compramos. Te damos la ventana de exhibición, que es un gran beneficio. Así, pero van a vender entradas y yo voy a tener un porcentaje. No. Entonces es como que por lo menos lográs que la vean y con suerte, si es una película que tiene una búsqueda comercial, si es que no la hace el mismo canal de televisión, el canal de televisión no la paga, sino que te da segundos de publicidad de intercambio.
O sea, bueno, yo te paso la semana del estreno 10.000 segundos de publicidad en determinados horarios. Esa es la forma de pago. Por eso digo, en ese sentido, que haya una convocatoria anual, que haya una obligación de que las televisiones, no solo nacionales, sino también regionales, financien cine propio, hay muchas más, por lo menos en ese sentido, no sé si se las llevan siempre los mismos, que bueno, eso pasa en todo el mundo, pero me parece que hay muchas más posibilidades acá que en Latinoamérica. Latinoamérica mira mucho justamente a la coproducción porque necesita más recursos, porque incluso, lo voy a decir, los europeos también creo que tienen un poco de culpa del daño que han hecho en Latinoamérica, entonces somos países del tercer mundo y, por ejemplo, los noruegos tienen fondos específicos para Latinoamérica. No puede postularse un europeo, solo los latinoamericanos son los africanos, ¿no? Entonces hay algo ahí de la pornomiseria atractiva que uno dice, ah, ok, o el World Cinema Fund, ¿no? O sea, que solo Latinoamérica puede aplicar, o Huber Valls, o mismo Ibermedia, ¿no? O sea, creo que ahí España también está en un lugar estratégico muy interesante porque puede postular Ibermedia, pero también puede postular Eurimage y al Grupo Media. Entonces puede mirar para los dos costados, eso es muy interesante. ¿Creéis en esa política que se está instalando un poco en España? Lo estoy viendo últimamente, está costando entrar mucho todavía, ¿no? En ese intento de las comunidades autónomas de proteger a la productora local en coproducciones. Es decir, si viene una producción a una comunidad autónoma, en este caso Baleares no es un ejemplo. Lo será, espero, en un futuro muy cercano. Pero, por ejemplo, la Galicia, que puede ir una productora foránea a Galicia a buscar dinero de la comunidad gallega, se lo van a dar a través de una productora gallega. Yo creo que eso para mí es algo indispensable para que la coproducción sea sana. No sé qué opináis vosotros. O debería ser libre. Oye, bueno, el que llegue con un producto. Pero yo creo que es una ley no escrita, igual que es una ley no escrita que tú te puedes presentar cada año a una convocatoria de documentales, por ejemplo, en TV3, pero no te van a dar nada si tienes uno. O sea, que tienes que. Si tienes uno en marcha, no te van a dar. No está por ley, ¿sabes? Pero no te van a dar. Pero es que en TV3 te dicen, vente si quieres. Pero mejor con un productor catalán. Bueno, pero es que a los catalanes les dicen que vengan aquí con un productor balear. Bueno, pues. No, pero ¿qué te quiero decir? Las ayudas del ICIP y verás cómo. No, pero. Hay paracaidistas. No. Yo creo que, digamos, como la norma, yo ahora he estado, le hacían un homenaje a Agustín en Canarias y he estado en El Hierro. Y hablábamos un poco de la interinsularidad y de. Claro. Y me decía Chantal, una chica canaria, me decía, ¿cómo lleváis las productoras locales la creatividad y la creación? Y decía, pues me imagino como vosotros. Vosotros tenéis estímulos. O sea, para mí, es que es una pregunta difícil. Para mí debería ser libre. O sea, porque estamos en un planeta con un cambio climático, vamos, que nos vamos a joder todos si es que ya no estamos. Bueno, me has dicho que no estoy aquí, ¿no? Estoy en otro sitio yo. Yo, Finlandia, ¿no? Ahora mismo, ahora estoy en otro sitio. Pero ¿qué te quiero decir? Lo que sí que tiene una cierta lógica es que el dinero público de la comunidad autónoma de Baleares, o a mí me gustaría que revirtiese un poco en las empresas o en los creadores de talento balearicos, por decir una palabra que no me gusta. ¿No? Y que no van detrimento en el producto. No tiene nada que ver. Que el productor balear, no tiene el productor nada argentino, que ver. El productor gallego, el productor uruguayo, si pueda no tiene contribuir con el dinero de tu gobierno en ese producto, ¿no? Yo creo que es algo sano, ¿no? Bueno, a ver, mismo en el World Cinema Fund de Alemania, estamos hablando del Festival de Berlín, o sea que si hay algo que tienen es producción cinematográfica y de altos presupuestos. Y ese fondo puntualmente es para países del tercer mundo, pero siempre asociados a un productor alemán. Claro. O sea, hay un proteccionismo de lo propio. Yo creo que en ese sentido no está mal esa lógica. Por ahí lo que se puede pensar es el tema del tax rebate, ¿no? Ahí que lo que lográs es que vengan de afuera, invierten en tu zona, entonces también activa la industria, aunque no sea con un productor local. Pero me parece que sí, que en definitiva si hay creatividad, si hay productoras, si hay potenciales proyectos para hacerse acá de gente de acá, y sí, lo lógico y lo ideal sería que sí, pero el apoyo, yo, lógicamente. Yo casi la pregunta, Kiko, la ampliaría a decir, el 99% del dinero público debería ir al talento local
y a las empresas locales. Claro. Y el 99% quiero decir que no debería haber, o sea, si no recuerdo mal, no sé, está por ahí Alín, el ICE creo que son 700.000 euros que dedica al año tú, no sé si lo tienes en mente. Eran 600.000, no sé si está ahora 800.000 euros al año del gobierno de las Illes Balears, que tiene, si no recuerdo mal, un presupuesto anual de más de 4.000 millones de euros anuales, 800.000, y es un sector estratégico. A mí me parecen 700.000 como que, con todo el cariño del mundo, si hay alguien del gobierno... Hablas de ICIP, no de ICEC. Del ICIP, perdona. Sí, sí. Estoy hablando del ICIP. En Cataluña es que solo con una crida hay 6 millones, con la otra 17 y al final hay 34 o 40 millones. Porque te quiero decir, de 4.000 millones, 700.000 euros para el talento, digamos, propio... A mí igual, es que me parece ridículo. Igual hay como un desbalance, ¿no? Porque, por ejemplo, Madrid, que se jacta de tener el 43% de las productoras audiovisuales de España, entrega 1,5 millones por año. No, es que no entrega nada. Es que entrega nada. Es muy poquito para la cantidad. Madrid, precisamente, comparado con él, es poquísimo lo de Madrid. Y hace poco, además. O sea, empezó hace... Antes eran como 40.000 euros o 300.000 en Madrid. Sí, bueno, aprovechemos un poco el lujo que tenemos a dos productores veteranos con mucha experiencia para que participe la gente. A mí no me gusta muchas veces estas mesas, nos enrollamos, sobre todo Paco, que se enrolla, habla. A mí no me gusta habla tampoco, mucho. ¿No? Y me gustaría un poquito que participáramos un poco. Hay un micro, ¿verdad? Que pudiésemos hablar un poco todos, ¿no? Hay un micro. Diésemos sí. Tu opinión, ya no solo preguntar, porque las preguntas a veces son difíciles de responder, sino que pudieseis opinar un poquito lo que pensáis sobre cuál es el modelo ideal de producción, de coproducción. La dificultad que entraña las coproducciones, sobre todo los pequeños productores, frente a los grandes productores, un poquito, y bueno, y aprovechéis la experiencia de ellos dos para ver si podemos dilucidar algo, ¿no? Porque... O podemos deprimirnos todos juntos. O deprimirnos todos juntos. Al menos estamos juntos, nos abrazamos. Y yo creo que a todos, pero creo que muchos de los que están aquí buscan coproducciones, o algunos, ¿vale? Sí, no, genial, te lo agradezco. Rompamos mucho el hielo. No, un poco para seguir con lo que estamos compartiendo. O sea, realmente para mí en este momento es una duda si vale la pena coproducir o no. Yo, cuando empecé a hacer mi primer largo, yo solo quería coproducir, porque me parecía que coproducir quería decir que otros países o otras comunidades se interesaban en la película, ¿no? Y eso quería decir que esa película tendría más proyección. Eso era como para mí lo lógico, ¿no? Entonces, poco a poco te vas dando cuenta que la dinámica no es esa exactamente, que la dinámica es que la gente quiere coproducir para tener más dinero. ¿Y te has encontrado que no es así? Pero debería ser como vos... Va. Debería. Pero yo creo que se pierde un poco la esencia y me quedo de nuevo con la primera frase, ¿no? Disfrutar el recorrido. Es lo que te digo. El solo hecho de coproducir es un placer. Sí. Podés matar con los socios, ¿no? O sea, y discutir y que cuando... Ni hablar si coproducís España-México, que son 7 horas de diferencia... O sea, claro. Cuando uno está empezando, el otro se está yendo a dormir, ¿no? O sea, pero en general hay una cosa de que, bueno, estoy filmando en otro país, con técnicos de otro país, que te retroalimentan, y eso te amplía el mercado. Automáticamente deberían, por obligación, estrenarla en cada uno de esos dos países. Y si son varios, ni hablar. Yo creo que hay que revalorizar eso, ¿no? O sea, esa parte está buenísima. Ese valor del compartir, del generar que las obras vayan más allá, ¿no? Que a veces se gasta un pastón en una película, ¿no? Y yo pensaba, ¿pero cómo puede ser que haya esta película española cueste tantos millones y luego no sale la frontera? Eso es. O sea, no sé, prefiero mi película, que igual la ha visto mucha menos gente, pero la están viendo en Rusia o en Japón, o no sé. A mí me parece más interesante. Aunque a veces también, para mí la parte negativa es la cantidad de gestiones que tienes que hacer cuando coproduces. Eso es, para mí sería lo negativo. Sí. Que luego te coges un Eurimage, un Ibermedia y te estás medio año preparando los papeles, ¿no? Claro. Esa sería para mí... La burocracia se ha convertido... En la gran batalla, o sea, desde mi punto de vista, o sea, hace tiempo que hemos perdido el sentido de las cosas. O sea, lo que no tiene para mí sentido es que tengas que dedicar, o sea, la semana... Batallitas mías. O sea, yo recuerdo Acción Mutante, 1992, creo que fueron 11 semanas de rodaje. El equipo artístico en la segunda semana se quedó sin presupuesto ya.
con el primer decorado, ¿vale? O sea, los fines de semana íbamos por los polígonos de Pinto y Valdemoro con una furgoneta a recoger el compañero del eco Green. De papel, has dicho, de papel, de reciclado total. O sea, ¿qué vamos a hacer? Un decorado. Pero lo digo porque ahora, yo no sé tú, pero ¿qué es? El Ventre del Mar son 16 días de rodaje. ¿Qué es? Son 21 días de rodaje. El planteamiento que estamos haciendo de Forastera, estamos cuatro semanas y media. O sea, estamos perdiendo, ¿sabes? Y estamos ganando en, yo creo que de contables, de Excel. O sea, el Excel, o sea, que me lo quiten de la vista el Excel. O sea, alguien de aquí, o sea, es que estamos todo el rato haciendo columnas de Eva, que sí, que debería haber un poco de soltura, ¿no? Un poco de feeling. Eso, que creo que los productores nos estamos convirtiendo mucho más, y a ver si estás de acuerdo o no, en burócratas, en oficinistas que están cerrando proyectos de Eurimás, para el ICA, para el ICE. Es horrible. En Argentina hubo una época en la que había un montón de abogados que se transformaban en productores ejecutivos. Claro. Porque eran los únicos que sabían entender las condiciones del Instituto de Cine. Entonces decía, pero sos productor ejecutivo, pero no tenés ni puta idea de cómo armar un plan de rodaje. No, pero sé conseguir el dinero. Ok, listo. Efectivamente. O sea, porque sabía por los vericuetos de la ley y demás. Sí, o sea, el programa de Ibermedia, que decía, este año se jactaban. A mí me cae muy bien la gente de Ibermedia, pero se jactaban de que lo adelantamos 2 meses, no es en diciembre, es en octubre. De hecho, mañana pasado se reúnen, estamos todos ahí. Yo decía, pero presentamos en abril. O sea, chicos, yo ya me hice 2 películas en este tiempo, si pudiera. ¿Qué estáis haciendo, no? Claro, es tipo, ¿en serio? No, bueno, pero nos costó un montón porque fueron 2 meses menos para poder chequear todo. Claro, también te piden una cantidad de documentación que es imposible. Y hablando de burocracia, justo el Instituto de Cine Argentino se caracteriza por ser el que más tarda en darte un puto reconocimiento de coproducción internacional. Perdón, por la por el español coloquial, pero es que no se me ocurre. Déjate es que llevar. Lo presento en el pedido en marzo para presentar Ibermedia. Y la semana pasada tuve que rogarles que por favor me firmaran la resolución porque tenía todo en regla, salvo ese papel para Ibermedia. Pero yo, no puede ser, todos los años pasa lo mismo. Sí, pero siempre llegamos. Sí, pero con la lengua afuera. ¿Por qué? Digo, porque es el tema de la burocracia es un horror. Es un horror, pero claro, de ahí salen los fondos públicos. Si de este foro tiene que salir un manifiesto, podría ser uno. Menos burocracia. Sí. ¿Saben cuántos son? Mirad mi proyecto. ¿Os gusta? Claro. Apoyadlo. Y ya. Sí. Y ya está. Menos mal que es un foro para coproducir. Creo que van a salir todos pensando, oye, para eso, yo lo dejo. No, todo lo contrario. Lo que haces son papeles, ya está. Allá. ¿Micro? Ah, mira. Voy a añadir. Justo al lado. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la conversación. Voy a añadir una nota de color, y digo color porque yo me dedico a la animación. Y en la animación, sí, es muy fácil y muy barato. Sí. Son dibujitos. Y nada burocrático. Son dibujitos y ya está. Sí, sí, sí. Y es muy rápido también de hacer. Y estamos en la animación estamos obligados prácticamente a coproducir, porque los presupuestos son muy elevados, y a coproducir internacionalmente. Es decir, yo llevo un buen background de coproducciones internacionales y, sinceramente, se me han quitado las ganas de coproducir a mí. ¿Por qué? Porque los presupuestos que manejamos aquí en España no son los mismos que, y pongo un país muy cercano, Francia. Ellos doblan los sueldos, los presupuestos, y lo que me pasa a mí es que, cubriendo con el dinero que puedo levantar aquí, podría cubrir un 50% de la película. Cuando coproduzco, el presupuesto se triplica y me quedo con el 10%. Y pierdo. Pierdo ID, pierdo decisión, pierdo poder. Y es un infierno. Pero viva la coproducción. Amén. Yo compro lo que dice Marta.
Pero insisto en que hay que... O sea, nosotros todavía estamos en yo lo digo yo como chaval joven, inexperto, chiqui, con sí. ganas de... Como acaba de empezar, sí. Me he teñido para te que... Te veo, para hacer mayor. Sí, sí. Exacto, para que un quinceañero ahí intentando medrar. Yo creo que estamos todavía... Lo digo a nivel balear, ¿eh? No estoy hablando de... Para mí... Es necesario, y te entiendo, Marta, ¿eh? O sea, además lo comparto al 100%, o sea, sin entrar en ningún ejemplo, pero hay que coproducir. Lo único que hay que hacer es que nosotros deberíamos estar así, que es lo que acaba de decir Marta. Lo que no puede ser es que un largo, imaginemos que está, la media española se supone que es 1.200.000, 1.400.000. Vale, es igual, lo dejemos en un millón, no seamos ambiciosos, ¿vale? A trato hecho. Me parece bien. Vaya. Compro. Tenemos, ya compro un tenemos una película. Una coproducción. Ya tenemos una coproducción. Tenemos una película de un millón. Lo que no puede ser es que de las Islas Baleares salga como tope, siendo el guión, el director. Vamos a suponer que sale todo de aquí. Y que lo vamos a rodar 100% aquí, ¿vale? Bueno, no, un 80%. Vamos a hacer... ¿Está Sebastián por ahí? Vamos a hacer un 20% en el País Vasco. Por aquello de darnos un gustito, un viaje, ¿no? Precioso, sí. Lo que no puede ser es que, como tope del millón, de aquí solo podamos conseguir... Si te ha tocado la lotería, serán 210.000 euros. Que firmaríamos todos ahora mismo que nos tocase 210.000 euros de las Islas Baleares. A nosotros, en 10 o 12 películas que llevamos desde aquí, nos ha tocado una vez. Claro, ¿cómo puede ser que nosotros seamos los creadoras, las criaturas que, como dice Marta o Esther, o sea, tienes ilusión, has creado la historia, vas a poner el equipo, lo vas a poner todo y tú te llegas al foro donde sea, ¿no? Y vas a ser como mucho el 20% o el 25%. Difícil. ¿Qué te quiero decir con eso? Digo, ahora, ¿debe mandar el dinero en las coproducciones? ¿Cómo? ¿O no? ¿Debe mandar el dinero en las coproducciones? Aunque ¿o sea, debe mandar también la creatividad, el momento, el origen de la idea? Tal, porque lo que comentaba Marta, lo que comenta él y lo que cuento yo, he comentado al principio. Pero es... los productos no. Los come la coproducción muchas veces, ¿no? Pero es que si no se come ese producto no sale. Pero yo igual, un elemento tremendamente valioso, la coproducción, a pesar de que tu idea se... Pero tenés que claro. De alguna manera, valorar también ese know-how, claro. Esa capacidad creativa, la escritura del guión, o al menos el diseño de producción de ese proyecto... Igual hay que evaluarlo dentro del porcentaje. Claro. Y también en la negociación está él, digamos, no es lo mismo un coproductor que un productor asociado en cuanto a quién toma las decisiones. Y en general el coproductor mayoritario suele ser el que toma las decisiones, pero si uno fue el que originó el proyecto y termina siendo minoritario, por lo menos en el contrato poner que todas las decisiones tengan que ser consensuadas. Que por ahí la palabra final la tenga o uno u otro, pero que sean consensuadas, o el corte final mismo del director. Hay veces claro. Que hasta eso perdés, que cada vez es más común, pero estaría bueno que no suceda, sobre todo con determinado tipo de proyectos. En algunas cosas más así industriales puede ser que el productor tenga el corte final, pero porque la idea surgió de él, porque, bueno, en fin. O cuando se mete una plataforma y ahí sí te copa el proyecto. Pero a mí lo que me sorprende a veces es que te lo copa a veces al punto de que te compra y dice... Me gusta todo el proyecto, pero no quiero que estés vos eso. Directamente. Sí. O sea, no quiero que estés. O sea, yo pongo al director que yo quiero, voy a cambiar el guión por alguien que yo conozco y además la productora tampoco va a ser tuya. Entonces tomá un fee y te lo compro y ya está. Eso ahí ya depende un poco de lo que uno esté buscando, pero es más casi como... Claro, como eso, ya un empleado casi eso ya no es coproducción. De la plataforma. Eso claro. Es fagocitación. Ahí ya estás fagocitación. Vendiendo derechos. Vendiendo derechos. Sí, básicamente. En definitiva. Yo te diría, como ha dicho el compañero en el Grinchut, debería haber una escritura de valor social, de valor creativo y no solo económico. Claro. O sea, yo rotundamente me gustaría que no fuese solo económico, pero el 99% de las decisiones que ha tomado la periférica con las coproducciones haces valor
haces valer el valor de tus aportaciones, como dice Diego, pero es que es tan aplastante la... Es que no es lo mismo un 60-40 que un 80-20. O sea, es que tú ahora piensas en cualquier business, de lo que sea, que no sea cine. Lo que al final tú te vas allí con, ¿sabes? Con... Hola. Eso por ahí en las locales es casi imposible de manejar, pero lo que sí muchas veces en las coproducciones internacionales, más allá del porcentaje que manejes, en general lo que tratas es de que tu propio territorio lo manejes vos. Claro. Entonces, bueno, y a veces para mal, ¿no? Porque nosotros, pero... por ejemplo, una coproducción que hicimos Argentina-España, en Argentina esa película, además, una película drama social, de derechos humanos, etcétera, pero con actores de la talla de, no sé, Miguel Ángel Solá, Chino Darín, Silvia Abascal, Charo López, o sea... Potente. O sea, tenía ahí todo para funcionar. En Argentina se estrenó en... No me acuerdo cuántos eran, pero cerca de 100 salas. Salió fuerte, salimos fuerte, tomamos la decisión desde Argentina de salir fuerte. La peli no fue un taquillazo, pero le fue bastante bien. De hecho, fue de las primeras argentinas adquiridas por Netflix. Pero después acá en España tardó 2 años en estrenarse. Y decían que era demasiado argentina. A pesar de que tenía Silvia Abascal, Charo López, Javi Godino, o sea, había... y la estrenaron en exclusividad en Los Yelmo, que creo que en total eran 8. Y bueno, ya está. Pero bueno, al menos ahí, no, si hubiesen tomado la decisión, ahí cerramos un 50-50, pero si hubiese sido mayoritaria española y no nos dejaban ni siquiera tomar decisiones en Argentina, y ahí hubiese habido un problema. O sea, yo en una peli documental con el 20%, que terminó siendo el 30% al final, coproducción con Venezuela, en Argentina, más, todo el territorio argentino era nuestro. Claro. Decidíamos nosotros, éramos minoritarios, pero decidíamos nosotros. En Venezuela ellos hacían lo que querían. Claro. O sea, opinábamos, pero por lo menos dejábamos que cada uno, dentro de lo que conoce el mercado propio, lo maneje de la mejor manera posible. Y a veces sale mal, pero bueno. De todos modos, coproducid, Nos fastidiemos ahora que nos van a hacer. No, bueno, pero esta es una parte buena, ¿no? Está bueno, sí. Coproducir porque. Porque muchas veces es la única forma de sacar proyectos. Claro. Decías antes, Diego, que hay fórmulas para sacar proyectos sin coproducir. Explícamelas, por favor. ¿Fórmulas? Fórmulas. ¿De dónde sacamos íntegramente el dinero para vendiéndole la idea a una plataforma, quizá? ¿O una televisión? A ver, si es una plataforma, ya no es una coproducción. No, claro. Te comieron, claro. Pero... No, yo creo que la fórmula... Yo creo mucho más como comentaba Esther, ¿no? ¿Cómo? Eva. Perdón. Ah. Cuanto más natural sea la coproducción, mejor. Sí. O sea, si ya desde el guión vos tenés elementos de los diferentes países o regiones, y en general es más rico, porque ya es una historia que puede funcionar en ambos sitios, porque la internacionaliza más, incluso si es de distintas regiones, aunque sean del mismo país también, no es lo mismo. Bueno, incluso hablando de taquillazos, 8 Apellidos Vascos, ahí mezclaron 2 regiones que por naturaleza eran, les guste o no, digo, la peli. Pero, digo, estamos hablando de los vascos y los andaluces, y claramente está pensada de esa manera y le sacan el máximo provecho. Yo creo que en ese sentido las coproducciones están buenísimas. Pero porque... yo creo que nosotros no es que estemos obligados, porque todos... Yo reivindico el cine artesano, o sea, yo me declaro trabajador manual. ¿Con o cámara sea, de... Sí, Mariela. Sí. Y pedales en el generador para generar que el foco no, pero quiero decir, o sea, la televisión pública de Baleares para un documental de media son 12.000 euros. Televisión de Cataluña, que se supone que es la reina de los documentales, de media son 20.000. O sea, la televisión pública de Baleares da... Muchísimo más que catalana. Muchísimo más que la de televisión de Cataluña. Televisión española, por un documental... Estoy hablando de un documental de televisión. Estamos hablando de un formato de 54 minutos. Aunque yo, por ejemplo, acabo estoy acabando uno para TV3 y Vetras y... Es de 79 minutos. Tampoco te dicen que no, ¿eh? O sea, no os creáis que... Por eso te digo, nada es como verdad, nada es real. A mí lo que me apasiona de nuestro oficio
pones una cámara y cambia todo él, ¿sabes? Tú cuentas una cosa y resulta... El espectador de repente te aporta en un foro, pues yo he visto que el niño muerto no estaba muerto, ¿no? Y tú, ah, el guionista dice, ay, yo nunca lo había pensado, pero ¿sabes? Es tan maravilloso lo que puede llegar a pasar, ¿no? Pero que, con eso lo que quiero decir, cuando hemos trabajado con Apun, ya no el dinero, que por favor, algún día deberíamos cobrar los trabajadores de las islas. ¿Ah, sí? ¿No? Sí. Digo, del cine en general. Sí, bueno. Eso de cobrar. Bienvenido al club. No se olvide que vengo de Latinoamérica. Ahí sí que no se cobra, no se preocupe. No, pero... Siempre se puede estar peor. Que me gustaría que algún día, ¿no? Pero no hablo de dinero, hablo de... Es que, por sentido común... Tenemos que coproducir. Sí. Esa era la Luego, clave, sí. Lo que dice Marta, o lo que dice Eva, lo que puedo apuntar yo, lo que puedo apuntar Diego, cada película tiene su propia historia, cada coproductor pasa lo que pasa, y aunque, como decía Diego, tú ni le contestes, no le voy a contestar al teléfono a este gilipollas, tal. Bueno, no le contestes, pero porque se generan unas... Pero bueno... Todas las familias tenemos hermanos, primos, tíos, tías, cuñados, o sea que tampoco hay que ponerse estupendos, ¿no? Hay que coproducir. Esa era precisamente lo que la... hay que aumentar es el para mí, ¿eh? Los latinoamericanos deberían ser noruegos durante 5 años. Y vosotros tenéis romper también. Y tener un fondo específico para los europeos. ¿Te gusta la idea? Me encantaría que tuviera el dinero Latinoamérica como para poder dárselo a Noruega. Sería una cosa hermosa. Sí, sí. Y en algún momento... ¿No viste lo que hacía la hinchada de Brasil a Argentina? O sea, la afición agarraba los pesos argentinos y se los rompía en la cara para molestarlos. Fíjate. Literal. Fíjate. O sea... Por eso digo, justo dinero no sería el mejor momento. Vale. Pero ojalá tuviéramos 5 años de dinero noruego. A mí me encantaría, lo digo para hacer una gran performance teatral, ¿no? Durante un año que los catalanes, a ver si hay huevos, perdona la expresión, nos diesen el dinero y que lo gestionemos los isleños, ¿sabes? Bueno, eso. Con el talento que hay en Baleares. A ver qué pasaría, a ver qué pasaría durante un año. Che, el talento que hay en Baleares. ¿Qué pasaría, no? Durante un año. Te apuntan, ¿no? Hombre. Que lo gestionemos nosotros, o sea... Que los latinos sean los que se lo pasan a Europa. Que los isleños sean los que se lo pasamos a los catalanes. Ya verías tú dónde estaríamos. Con el talento que hay en Baleares y acostumbrados a hacer documentales por 12.000 euros... Bueno, perdona. Eso, imagínate que nos dieron 80.000 para un documental. Pero pará, eso también es real. O sea, muchas veces la coproducción con Latinoamérica también tiene que ver con eso, con que con muchos menos recursos se logran a veces resultados muy similares o a veces hasta mejores. Entonces... No necesariamente, como decíamos recién, no necesariamente tener más fondos asegura que sea mejor la película. Entonces, si uno logra arreglarse con 12.000, imagínate cuando tenés 50. Bueno, por ahí no sabes qué hacer. Pero bueno, de última pagas el asado. Menos mal que no hay político en la administración aquí, porque si nos dan los 12.000 y se ahorran el resto, porque si sale con eso ya es suficiente. Bueno, me queda claro que bueno, y eso me satisface que... La coproducción es uno de los principales elementos para alimentar proyectos. Solos en una comunidad autónoma como la nuestra, por ejemplo, solos en territorios como Latinoamérica, es muy difícil levantar producciones, uh-huh. Extremadamente complicado. A veces hay que sacrificar IP, sacrificar titularidad en aras de conseguir el proyecto y en aras de conseguir intangibles, que a veces también son presupuestablemente calculables, ¿no? Sí, sí, claro. En lo sí, que tú me estás aportando, me está dando valor al proyecto, ¿no? Y eso me parece algo tremendamente interesante. No sé qué opinas al respecto, ¿no? Pero aunque no sea dinero... No, hay algo que es real. Vos podés vender la IP, pero nunca vas a perder la autoría. Claro. Entonces, mal que mal, es como un cuadro. Vos podés comprar el Guernica de Picasso, pero va a seguir siendo de Picasso. No. ¿Está en venta? ¿Lo han puesto en venta? Sí, sí, porque está, el Reina Sofía también necesitaba fondo. No os cabe. No, claro, está muy grande. No, pero hay algo ahí que también hay que valorar mucho, que es la autoría. O sea, la autoría de todos los que son autores de una película, que eso por suerte, todavía no se puede comprar. Por ahora, esperemos que siga así, pero...
Pero me parece que eso también hay que valorarlo de una manera... La huelga de guionistas con el tema de la inteligencia artificial es eso un poco. Wow. Es el otro estadio... Vamos al tema. Morimos. Bueno, los que quieran coproducir, ¿qué opinan de, del hecho de verse forzados a coproducir? ¿Eh? Yo no sé cuánto tiempo nos queda, Clara, porque tú siempre me echas la bronca. Ah, nos repasamos. En ese aspecto. Me estás dejando así como que pego muchas es que broncas. Ha sido muy mal conmigo. Bueno, estamos pasadísimos de tiempo. Vamos pasados. Estamos pasados, no, lo que le sigue, pero no pasa nada. Puedes cerrar, puedes cerrar. Puedo cerrar ya. Bueno, simplemente, si alguien quiere... Pues esto, a mí me gusta mucho escuchar a todo el mundo, ¿no? Y sobre todo a aquellos que quieren coproducir, que vienen a coproducir, que desean coproducir. ¿Pero por qué queréis coproducir? Porque somos productoras, o sea, hay que producir. Y si no sale el proyecto. Ah, vale. Y ya está. Entendido. Es lo que me pasa a mí, sí. Lo mismo que me ocurre a mí. Bueno, yo creo que lo dejamos aquí, si no hay ninguna intervención más de los productores. Y Diego, muchísimas gracias, no, porque me has calificado. Yo creo que Latinoamérica era diferente. Veo que se parece mucho a lo que hay aquí, que se parece más de lo que yo creía. Creía que tenías bastante más dinero allí que aquí, pero veo que no. En México. En México solo. México. Eso, sí, sí, en México hay pasta. México. Y Paco, muchísimas gracias, porque siempre es un placer escuchar a una voz joven pero veterana, que sabe lo que hace y que bueno, que es uno de los referentes que tenemos en Baleares con su productora. Y gracias a todos y animaos a coproducir, porque es la única manera que hay para sacar proyectos. Muchas gracias. Hemos disfrutado mucho esta charla. Gracias a los tres. Gracias. A continuación, los representantes de proyectos que os habéis inscrito en las reuniones one-to-one podéis pasar a las mesas colocadas con el nombre de los proyectos. Tenéis un par de horitas. Por mi parte, despedir esta segunda edición. Envíame. Un segundito nada más. Por mi parte, despedir esta edición del Menorca Film Market, esperando que estas dos jornadas hayan servido para consolidar y sirvan para consolidar más de un proyecto e impulsar la imagen de Menorca como plató cinematográfico. Recordad que la barca sale a las 17:45, hay una barca, después hay otra a las 18:50 y a las 19:30 os esperamos en el cóctel de despedida en el restaurante Tarambana. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Gracias también a todos y todas los que hacéis que el arte de contar historias y la magia del cine siga revolucionando el mundo. Gracias.